Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Ya Hola, iniciamos, Manuel. maestro Ah, Lorenco, bienvenido. ya aparecimos, perdón la tardanza, pero es que esto de la tecnología y nos pusieron con un sistema que es la primera vez en mi vida que yo oigo. Soy Adelante, por Avelina favor. Lesper. Soy Avelina Lesper y estamos con Eco de la Garza, artista gráfico, dibujante, grabador. Ya tenemos que decir que es grabador porque yo creo que en estas épocas nadie lo sabe. Okay. Y lo que es además de verdad ser multidisciplinario. Y vamos a presentar este libro que es un libro que es una pequeña galería, más que nada, que es La balanza de los Valek de Henrik Boll, que está artísticamente narrado paralelamente por Eco. Hola, Eco, bienvenido. Hola, Abelina, muchas gracias por invitarme y gracias a la Filey por estar aquí presentes. Sí, es un gran evento para mí este libro. Habíamos reflexionado el significado de la balanza. Y me acuerdo que mientras estábamos haciendo, yo hice toda una serie de metáforas sobre este libro. Este es un libro, está editado por el Fondo de Cultura, es la colección de Vientos del Pueblo, y Y, pero es ¿nos una... podrías contar un poco la anécdota del libro? Ok, la anécdota del libro se trata de... Es una breve, es un cuento corto que platica del descubrimiento que hace un niño campesino en una región alemana de lo que le falta a la justicia. Durante muchísimas generaciones, en este pequeño pueblo dedicado a la fabricación de lino, la familia que rige el lugar y que tiene el molino es la familia Valek von Bilgan. Ha sido la única autorizada en toda la comarca para tener una balanza y con esta mantiene el control de la comunidad. Con esa única balanza deciden cuánto se les paga a los campesinos por su trabajo, cuánto alimento reciben y en últimamente, o sea, a fin de cuentas, cuánta justicia reciben. Ese es el tema. Ese es el tema, y por supuesto que está narrado muy bucólico, entonces son apenas 11 páginas, y yo las alargué a lo que tú quieras, en donde pues están los niños que van recogiendo bellotas y que van recogiendo pues los bosques fríos del norte de Alemania, con los bosques antiguos de Lituania y de Galicia, esos lugares que han sido pisados desde generaciones, vamos, desde los caberos teutones han estado colonizados y explotados. Entonces, esa zona, y es una zona muy, muy aislada, y esta comunidad vive de trabajar para esta familia. No que esta familia sea los dueños. Esta familia tiene la balanza en donde pesan los algodones y donde pesan los hilos de lino y donde pesan lo que los campesinos van a comprar, ¿no? Entonces, de alguna Entonces... manera, ellos son los que tienen ellos son los que dicen cuánto, o sea, tienen, digamos, por eso la justicia en la mano, ¿no? Ellos deciden cuánto pesa algo y cuánto vale. Exactamente, porque esta es la base. La justicia siempre está del lado del poder. No, la balanza, perdón. La balanza siempre está
del lado del poder. Es Ese es el donde se asunto. inclina. Exactamente. O sea, ¿quién tiene la balanza? ¿Quién es el único que tiene la capacidad de emitir un juicio? El que tiene el poder. O sea, una balanza sin poder es una balanza sin ningún poder, sin ninguna efectividad, ¿no? O sea, una balanza sin poder no sirve, no es balanza. No, no puede Eco, emitir un juicio. y con la descripción que tú acabas de hacer, los bosques y todo esto, y los niños, y no sé qué, en el trabajo, digamos, natural de muchísimos artistas, de muchos dibujantes, es que si el libro dice bosque, hacen bosque. Si el libro dice vaca, hacen vaca. Si el libro dice, no, y en un momento dado. Yo pienso que la obra que debe estar en un libro debe de ser tan fuerte y tan tener su propio argumento que pueda valer por sí misma. Pero ahorita eso ya no sucede. O sea, hacen un libro y hacen un libro ilustrado y la ilustración se limita a cumplir un servicio, no a darnos una narrativa paralela. Entonces, si describe el relato, que las nubes que no sé qué hacen nubes. Y tú no hiciste eso. O sea, nosotros podemos ver los dibujos y no hiciste el bosque, hiciste estos hombres, por ejemplo, encadenados unos a otros, a una balanza. Haces este ser que es la balanza, él mismo, y haces una galería además, haces este otro donde hay una mujer alada que ya también es la balanza, y conviertes a la balanza en un asunto humanista y en un asunto incluso de una visión filosófica que va más, que implica más a la naturaleza humana y implica a la moral y a la ética humana. ¿Por qué tomaste esa decisión de romper con el canon así rígido que sigue todo, porque todo el mundo se va por el camino más sencillo a la hora de trabajar, de dedicarse a tomar, digamos, dictado de la narración? Híjoles, Avelina, es que está implícito. Como artista, es decir, te vas a enfrentar a la balanza de los Valex de Heinrich Böll. O sea, de Heinrich Böll, ¿no? No es un texto de Javier Velasco, ¿no? No es un texto de no sé, Bueno, de Teddy López Mills. necesitas, ¿Me explico? Es sí, decir, no necesitas pensar en nada. son 11, no, digo, son 11 páginas y cada una de las letras, cada una de las palabras es una obra maestra. Heinrich Böll lo pones junto, está considerado junto a Goethe. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando te enfrentas a ese muro? Darte como los Hasidims con la frente contra las piedras del muro. ¿Qué vas a hacer? O sea, es imposible enfrentarte a él. Y entonces, ya lo dijiste, entonces, si habla del bosque y los niños corriendo en el bosque, en estos bosques primitivos, o sea, primitivos, porque son bosques que vienen desde hace miles de años, son los primeros bosques que Milenios. vienen, exactamente, son bosques primigenios. Bueno, y van los niños correteando por allí, y hay una escena de un niño que agarra una bellota. Oye, me voy a poner a dibujar esos bosques exactamente con las palabras de Böll, con las palabras de Böll, y agarrar esa bellota con el gesto tan significativo y tan sencillo que Böll describe que el niño agarra la bellota. O sea, imposible, va a quedar una mierda, una verdadera mierda, va a quedar basura, va a ser, ¿sabes qué? Como tantos libros ilustrados, como tantos ilustradores,
es basura y los libros, o sea, los dibujos sobran y muchas veces muchos lectores dicen, oye, quita esto porque este dibujo me ofende, este dibujo me distrae y sobre todo, y sobre Sí. todo, y sobre todo, este dibujo desvirtúa el texto. Y pasa cantidad de veces. O sea, cantidad de veces uno ve los libros y te quedas decepcionado de los dibujos porque se quedan chicos y parece ser que a muchos artistas no les importa. O sea, a mí, por ejemplo, hay una forma de ilustrar que contaminó, digamos, el trabajo de los artistas, que todo sea, así sea, vaya, la Divina Comedia, o sea, un libro del Marqués de Sade, o sea, la cosa más gruesa de la vida, lo ilustran como un libro infantil. Y todo tiene que ser didáctico. Entonces, y ponen la hoja azul y en una esquinita un pajarito. O sea, Exactamente. ese tipo de, eso que parece ya de shutter stock, que parecen ilustraciones que compran hechas así de catálogo. Exactamente. Se arrinconan. Y yo aquí veo que fue por completo diferente. O sea, que tomaste la oportunidad de hacer una aportación estética a partir de un texto sin que te pusieras a hacer un copy-paste, digamos, del texto. Que es imposible, o sea, es imposible porque el texto es espléndido, el texto es maravilloso, el texto es sublime. Y entonces, más bien tuve que usar mi cráneo, tuve que usar mi cerebro y decir, ¿qué es lo que está diciendo Heinrich Böll? Está hablando de la balanza, o sea, el simple texto, el simple título del cuento es que está hablando, ¿qué significa esta balanza? ¿Por qué todo este asunto de la injusticia y la explotación de toda una comunidad depende de una balanza? ¿Qué es una balanza? ¿No? Entonces, esta balanza de manos del poder, esta balanza en manos de la fuerza. Pues lo que está realmente pesando te está pesando a ti, está pesando tu valor como ser humano. Entonces, qué importa si tienes un gran cerebro? ¿Qué importa si tienes un alma luminosa? La balanza, ¿qué te va a pesar? La balanza pesa los kilos de carne que tú eres. La balanza tiene esa gran y terrible virtud, que es reducir todo a su mínimo expresión. Entonces, cuando estaba viendo esto, dije, estas personas no son esclavos de los Valek, porque los Valek no usan látigos y no usan cadenas y no usan unos miserables canallas tártaros para explotarlos y robarles lo que tienen. Ellos usan una balanza. Entonces, la balanza es el gran instrumento en donde sopesan. Por eso, hice 11 otras tantas ilustraciones, otros tantos dibujos de la balanza. Y el primero, que son las guardas, el primero es un ejercicio muy padre, porque están estos hombres y mujeres con el yugo, con un yugo. La balanza es un yugo. Y ellos están subiendo. Y es un tiraje de 40.000 ejemplares. Y este mide 21 centímetros de largo. Y entonces, si pones los 21 cuadernos y sumas esta columna de seres esclavizados, es una columna de 8 kilómetros de alto. Esa era la idea cuando lo estuve dibujando y lo estuve soñando, pensando en Escher, ese grandísimo cabrón. Dije, es una torre de 8 kilómetros de altura, de imposible, o sea,
Gráficamente es imposible, pero está logrado. Tú juntas los 40.000 ejemplares y tienes 8 kilómetros de altura de gente que está subiendo una sobre la otra, explotada por la balanza, porque ellos mismos son Exactamente. el instrumento de Ellos la balanza. exactamente, y podemos verlo como todas las generaciones que han sido explotadas por esa misma balanza y todas las generaciones que podrían haber sido explotadas, hasta que entonces la balanza se rompe y alguien dice esto está equivocado o la balanza cambia de dueño, que es cuando vienen las revoluciones, cuando la balanza la toma la gente, se la quita el poder. Exactamente, la balanza finalmente cambia de amo, ¿no? Aquí el caso es un caso poético muy bonito porque es el niño el que descubre que la clásica mano inocente es una metáfora de la justicia, ¿no? Porque es el niño inocente que descubre que la balanza está adulterada, que los pesos son adulterados y que la gente está recibiendo menos por lo que está pesando. Es la metáfora de la justicia, lo hicieron los romanos con la justicia que de plano, o sea, la justicia tiene una espada para partirte en dos, para cortarte la cabeza, pero le ponen una venda porque es la única manera de que el poder sea imparcial cuando el poder es ciego. ¿Y sabes qué? Eso es una utopía. Eso es imposible, pero para eso está el arte, Avelina. No, y el arte está para además generar este otro. Este relato paralelo que puede ser la ilustración y es cuando la ilustración puede ser una obra autónoma que sobreviva incluso sin el texto, porque yo creo que esa es la finalidad de una buena ilustración, que pueda sobrevivir sin el texto, porque ahorita, o sea, es muy común que vemos en cantidad de libros, que si nosotros le quitamos el texto a esos libros, los dibujos no valen para nada Así y las es. ilustraciones no valen para nada. Y Así entonces es es. cuando preguntas, bueno, ¿cuál es la finalidad de haberlo ilustrado si estas ilustraciones solas no tienen ningún soporte estético y ninguna razón de ser? O sea, deberían de tener su razón de ser por sí mismas. Ese sería el ideal. Yo quisiera, Alina, yo quisiera saber cuáles son. Por supuesto que me tuve que inspirar en los grandes maestros, ¿no? Y el gran maestro de la metáfora es Goya. ¿Te puedes tú imaginar el tipo de texto que tendría que ser para que estas imágenes tan independientes, tan como una manada de caballos salvajes corriendo hacia el despeñadero? ¿Qué tipo de texto tiene que ser que le llegue igual? Esa es mi ambición. Bueno, Esa es mi ambición. en Goya el texto se lo dieron el texto concretamente de los caprichos se lo dio la sociedad misma. O sea, Goya fue capaz de entender la narrativa de lo que estaba sucediendo a su alrededor y sintetizarla en esos caprichos. Y yo creo que por eso esos caprichos ilustran muy bien, o sea, iluminan muy bien el conocimiento de la época, porque él fue capaz de observar y sacar los rasgos más fundamentales, los rasgos esenciales en los que podría describir su momento. Y eso es lo que se tiene que hacer, por ejemplo, con un texto. O sea, Goya fue capaz de analizar el texto de su realidad, el texto de la sociedad, para hacer esos grabados. Y es lo que un artista tendría que hacer para empezar. Hacer análisis de texto y analizar el texto que tiene en las manos, o sea, estudiarlo como si fuera un director de cine, como si fuera un actor, y en ese momento pensar cuáles son
dónde puede trabajar dónde su obra puede entrar a generar una obra a partir de la obra. Yo creo que esa es la primera parte que deberían de hacer. Por supuesto, ese es el primer paso. Y hay dos formas de acceder a esta ilustración. Está el gran ejemplo del cine y del teatro, que es la adaptación de los textos, de este texto a un lenguaje diferente, ¿no? Entonces es muy cinematográfica La balanza de los Valek. O sea, tú la vas leyendo y Heinrich Böll te va poniendo en el cráneo, te va sellando las imágenes con las palabras que él inventa. Esa es una manera de abordarlo. La otra manera de abordarlo es que lo lees y dices, bueno, ¿de qué se trató esto? ¿Y qué es lo que me dice a mí? ¿No? Porque a mí, o sea, a mí, aunque es muy bucólico el ambiente, es muy bucólica la escena, que te dicen, ah, mira, estamos en un bosque y el bosque nos nutre, pero estamos aislados y somos una comunidad retrasada. O sea, no es el Berlín de Joseph Roth, ¿no? No es ese Berlín así de cabaret, no, que está comunicado por toneladas de trenes y de aceros y luces eléctricas. No, este es un pueblito bucólico por allá, perdido en medio del bosque, casi casi como un cuento de los hermanos Grimm o de los hermanos Sí, allí Andersen. Hansel y Gretel o alguien así, ¿no? Exactamente. Entonces está muy bonito y puedes abordarlo por allí, pero ¿sabes qué, Abelina? No es impor Eso no es lo importante. Eso no es lo importante. O sea, lo importante es que Heinrich Böll puso una comunidad perdida en medio del bosque para representarnos lo vulnerable que es una comunidad perdida en medio del bosque en manos de un poder absoluto. Pero pues no tienes que estar en medio del bosque para eso, no lo tienes que hacer. ¿Sabes en qué me inspiré? ¿Quiénes fueron mis maestros de la metáfora? Los polacos, los artistas polacos de los 70s que hicieron los carteles de las películas americanas que les llegaban, porque nada más les llegaban las películas, tenían prohibido reproducir las imágenes en la publicidad. Y estos tipos... Tú ves los carteles que hicieron los polacos de las películas americanas y no tienen absolutamente nada que ver. ¿Lo puedes creer? Sí, porque era, además no tenían el preview de la película, entonces tenían que imaginar a partir de una sinopsis y de un título. Y entonces las creaciones eran, pues muchas eran sorprendentes. No, no, Sí. no, casi pues, casi se imaginaban otra película. Es una cosa sensacional. A mí me fue un gran reto y fue la oportunidad de nuevo de hacer esta interpretación de una cosa tan cruda como es la explotación del poder, ¿no? Y fue Pues sí, sensacional. y fue muy interesante que Heinrich Böll además los aislara en ese bosque, porque esa era la manera además de explicar que solamente había un parámetro para regir la realidad de todas esas personas, que era la balanza. Porque si Claro, alguien está en una claro. comunidad más abierta, entonces pues habría muchas balanzas. Pero el Ay. único parámetro para regir la realidad de esas personas era esa balanza, y por eso ellos estaban aislados, para que no hubiera más. Y entonces, por eso es muy interesante que tú hubieras entendido eso del texto y hubieras hecho exclusivamente metáforas alrededor de la balanza. Porque eso resume el espíritu de la narración y resume el espíritu de la explotación, que es la historia. Haber
la focalizado en ese punto exacto. Muchas gracias por esa uber lectura. O sea, Nietzsche hubiera estado encantado si alguna vez tenemos oportunidad de leer su Zaratustra para que realmente nos lo expliques. Porque yo. Bueno, si vamos a hacer un día una lectura de Zaratustra y que tú lo ilustres, y Sí. creo que ya se nos acabó el tiempo, no sé si Manuel May nos puede hacer la indicación. Ya. No, todavía podemos continuar, maestra, por favor. Ah, ok. Ah, bueno. Entonces, el asunto aquí es, con esto que hay ahorita de que todo el mundo compra las ilustraciones a así, ¿cómo se llama? En tiendas y les da lo mismo, ¿no? Y En compran Shutterstock, sí. es así como ir al supermercado y compran Sí. esto. Incluso los diseñadores lo hacen, que es una cosa horrenda, que en Sí. vez de comisionar o algo, compran eso y creen que están trabajando, o sea, creen que están ilustrando. Es una cosa verdaderamente increíble. ¿Qué caso tiene que alguien se ponga a hacer grabados y que alguien se ponga a hacer a investigar en antecedentes como Escher y tal para hacer esto cuando la corriente y todo el mundo es lo que hace? Y entonces muchísimos artistas incluso han pasteurizado su estilo, porque no encuentro otra palabra para describirlo, porque es un estilo pasteurizado que le puede gustar a. Y ahorita en esta corrección política, todo el mundo quiere hacer ilustraciones que le gusten a las niñas, les gusten a los niños, le guste a la comunidad perengana, le guste a la. No insulten a nadie, no sé qué, o sea, qué barbaridad, las meten así, todo está súper pasteurizado. ¿Qué caso tiene entonces tomar estos riesgos y hacer este tipo de dibujos? Y hacer, por ejemplo, esto. ¿Por qué ir en contra de toda la corriente? Es que no vas en contra de la corriente. De hecho, en ese sentido, la corriente no existe, ¿no? No vas en contra de la corriente. Eso es decir, lo único que pasa es que no te pareces a lo que está haciendo los demás. Lo único que pasa es que te censuran. Lo único que pasa es que te corren. Lo único que pasa es que no publican los dibujos que tú haces. Entonces, por eso hay que hacer grabado. Entonces, por eso hay que hacer y hay que editarse a pesar de todo. Si después de que te censuran y te corren y te dicen, oye, esto está muy grueso, esto no le gusta a los niños, ni a las abuelitas, ni a los tíos, ni a los vagabundos, ni a los drogadictos, ni a los No, es no que sé ahorita cómo. las cosas le deben de gustar a todo el mundo. Estamos en la hora, Exactamente. estamos en el siglo de las complacencias. Es una cosa así lamentable. Entonces, es donde dices, ¿por qué tomarse el riesgo de hacer algo que no sabes si va, que va, tiene otra, la intención de llegar a otra sensibilidad o generar imágenes que en vez de que sean olvidables, te trastornen? Porque si no, mejor me dedico a vender jamón, ¿no? No lo puedo evitar, ay, mira, no lo puedo evitar. Es el vicio que he tenido y es mi gran debilidad. No puedo evitarlo, traducir las cosas en otras imágenes. No puedo evitar irme por el otro lado, pero es que me niego a irme por donde se va todo el mundo. O sea, me niego a seguir la letra escrita porque yo no voy a poder jamás competir con la letra escrita. O sea, yo hago esto, ¿sabes por qué? Para aceptar mi impotencia y mi gran fracaso. Jamás voy a poder competir con ese
con ese gran escritor. O sea, nunca voy a poder competir con Vasily Grossman, nunca, nunca con Marcel Schwab, nunca voy a poder con ninguno de estos grandes artistas, ¿no? Nunca voy a poder competir con León Felipe. Ya me jodí. O sea, ya perdí la guerra, ya perdí la competencia, ya perdí las carreras desde ahorita, ya perdí la apuesta. Y Y sigo entonces, apostando. estás apostando con estos dibujos, Apuesto a perder. pero ahorita, por ejemplo, no, yo no sé cuántas personas haya conectadas, tal vez haya estudiantes de arte o tal vez haya diseñadores o y tal. ¿Tú qué les dirías? Al momento que tienen que abordar un texto, al momento que tienen que leer a un autor y están en esa disyuntiva, como tú dices, de que están apostando a perder, entonces, ¿qué les dirías que hicieran? Hay dos, hay, es así, literalmente para colofón de esta super presentación. Es muy sencillo y es lo que tienen que hacer desde un principio, desde el principio en que empezaron a leer y en que empezaron a recibir comisiones. Es cuando recibes la primera impresión o cuando tienes el primer prejuicio sobre la obra o la comisión que recibes sobre el poema que te piden o sobre el texto que te piden ilustrar. Le das una lectura y recibes una primera impresión. Porque esa primera impresión a veces ni siquiera te das cuenta que la registras, porque tienes esa primera impresión y después ya dices, ah, bueno. El cliente quiere, ya te chingaste, ya te jodiste. ¿Qué quiere el cliente? Ya te jodiste. Esa primera impresión, que es la intuición, que es la intuición del artista, esa es la primera y es la que vale, porque es la que validó todo, porque tu cerebro es muchísimo más inteligente de lo que tú crees. Bueno, Entonces, pues, ese, ok, bueno. Es que tengo muy presente que tú estás en Quito y que tienes un debate ahorita con dos artistas y creo que ya estás tarde. Sí, ya tengo que correr. Te agradezco muchísimo. Abrina, agradezco mucho a la A la Filey Fidel. y al maestro May Manuel. por esta generosidad. Y bueno, y seguimos en contacto. Y el próximo año a ver si nos aventamos un Zaratustra. Sí, ¿No? claro que sí. Hacemos una Pero que sea lectura. presencial, pero que sea presencial, Sí, Abrina. que sea presencial, porque esto de digital nada más lo mete uno en problemas En problemas y en evidencias, ¿no? y no es y no tiene la misma el mismo impacto ni No muchísimo es lo menos. mismo. Esperemos que el año que entra la Filey sea presencial y Sí va a es ser. y que podamos reunirnos con todos. Muchas gracias a la Filey, muchas gracias, Muchas Jesús. gracias, Abelina, maestro May. Hasta luego. Hasta pronto.